Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Yo soy Brenda Ruiz. Los invito a una gran aventura a través del arte y las manualidades. Comenzamos. El proyecto del día de hoy es una playera de base algodón, la cual vamos a pintar utilizando rotuladores Touch de Shinhan Art, que son totalmente indelebles y tienen una punta de cincel y una de pincel. También vamos a usar un lápiz transfer, un stencil OPA y selladores. Pero bueno, vamos a colocar nuestro stencil para dar inicio. Una vez que lo tenemos perfectamente ubicado en el espacio por la parte interior de nuestro stencil y exterior también, vamos a comenzar a marcar con nuestro lápiz transfer, el cual a mí me gusta mucho y se lo sugiero en verdad porque cuando laven su prenda se va a desprender todo lo que hayan dibujado con este lápiz. Ya recuerdan lo incómodo que es trazar con un lápiz de grafito y que se quede ahí todo marcado. Bueno, este lápiz nos ofrece ese beneficio. Cuando lavemos nuestra prenda, todo lo que trazamos con él se va a borrar. Vamos a iniciar nuestro proyecto utilizando nuestro rotulador Touch, el cual en un extremo tiene una punta de pincel y en la otra punta tiene un extremo cincel. Vamos a iniciarlo utilizando los tonos oscuros. Previamente ponemos abajo de la playera y en medio, para ser exacto, una lija muy suave de metal para que no se nos vaya a pasar hacia el otro lado de nuestra playera el pigmento. Es muy simple. Vamos a ir marcando poco a poco, dejando espacios de luz. Es como dibujar con lápices. Y aún más suave, porque el pincel Touch, al tener una punta de pincel, es sumamente flexible. Y podemos hacer pinceladas al aire, que es esto donde iniciamos en la base y las tiramos hacia el aire. Levantamos el pincel. Eso quiere decir pincelada al aire. Y nos vamos a ir así sucesivamente con todo el diseño. Marcando todos los extremos e integrando con nuestra pincelada. Estamos utilizando los rotuladores Touch para pintar una playera base algodón. Es muy importante recordarles previamente lavar sus prendas, ya que estas prendas, cuando son nuevas, cualquier prenda que ustedes utilicen cuando es nueva, pueden observar que tiene una mejor caída, mejor textura. Bueno, les ponen almidón para que todas las telas tengan mayor consistencia. Si nosotros pintamos nuestras prendas sin previamente lavarlas, y de preferencia plancharlas, aunque sea muy suave, todo este almidón con la primer lavada se va a caer junto con nuestro pigmento. Por más buena que sea nuestra pintura, se va a bajar de tono por lo menos, y en muchos casos se va a ir por completo. Entonces es muy sencillo si preveemos, tomando en cuenta este paso. Recuerden lavar siempre previamente sus prendas. Una vez hecho esto, es que comenzamos a marcar y posteriormente a pintar, o como lo pueden ver aquí,
es como dibujar. Los touch nos facilitan mucho el trabajo. Si queremos hacer un diseño en varios proyectos, el mismo diseño o varias playeras, por ejemplo, bueno, pues es muy sencillo. Para una escuela, para un evento familiar, podemos hacer muchas y muy rápido. Tan rápido como dibujar. Imaginen este tipo de diseños o cualquier otro diseño que les venga a la mente, aplicado en mochilas, en un pantalón de mezclilla, o en aquel pantalón o falda, short, o playera, o blusa o camisa, que ya está un poco deteriorado, que les cae una gotita de cloro y que no saben qué hacer con él y que les encanta y lo aman. Bueno, pues le pueden dar nueva vida. ¿Cómo? Poniéndole encima, en lugar de una aplicación, una pintura, algún dibujo, algún diseño, una greca, y el touch es una excelente opción para ello. Podemos echar a volar nuestra imaginación y, utilizando touch, decorar todo: mochilas, gorras, playeras, pantalones, tenis, zapatos textiles, todo aquello que se nos ocurra. Tan fácil como dibujar. Esta es una faceta de touch, el ser textil. Pero touch tiene una certificación en la cual es 100% cero toxicidad. Es un producto que no tiene toxicidad. En este momento estoy utilizando un blender como medio para bajar de tono el tono rosa. ¿Cómo hago esto? Lo estoy poniendo o aplicando en un godete, directamente del tono rosa. Posteriormente tomo el blender y con el blender, con ese marcador, voy retirando el rosa y lo voy aplicando directamente en el soporte a pintar, en este caso la playera. Y entonces ya estamos haciendo una degradación de tono. Está padrísimo, ¿verdad? A mí me encanta. ¿Ven? Es muy sencillo. Una vez hemos aplicado ya dos tonos, el oscuro, el claro, después nuevamente el medio tono y posteriormente vamos a aplicar las sombras. Una vez hemos terminado de aplicar las sombras, comenzamos a aplicar el glitter. Comenzamos por el centro usando un glitter color plateado, un glitter color rosa. Y los demás tonos, en los tonos claros voy a utilizar un glitter color cristal de Acrylex, que es translúcido y nos permite, ya que es iridiscente, refractar todos los visos de luces de los colores que tenemos a los lados. Así de sencillo, dejamos descansar por lo menos 24 horas, aplicamos nuestro sellador barniz y antes de 10 días recuerden no lavar su prenda, para que todo esto se selle perfectamente. Les agradezco mucho el haber compartido conmigo estos momentos, un proyecto más. Les envío un muy cordial saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.